detalle por lo que todos estamos aquí reunidos es porque desde el 4 del mes presente se están viendo las problemáticas en el fuera del tecnológico, pues ya que a muchos estudiantes yo creo que nos compete porque todos transitamos pues nuestras vías de acceso. Se sabe que no contamos con iluminación, tampoco contamos con el mantenimiento que son las áreas aledañas a la zona. Se sabe que tampoco contamos con seguridad y pues yo creo que es lo más importante pues para que los estudiantes transiten por vías seguras a la institución. Yo creo que la institución, personas cercanas a nosotros nos esperan y en casa también nuestra familia nos espera que lleguemos con bien. Entonces esto más que nada pues es los puntos a tratar el día de hoy. Llama por ti, por ti, por todos, y por ejemplo, no tiene el nombre de un solo compañero, sino tiene el nombre de alumnos del tecnológico, porque pues todos somos los que estamos presentando esta problemática. La ayuda no es para mí, para ella, para los demás, es ayuda para todos los alumnos del tecnológico. Así que pues, por esa situación estamos hoy aquí. Sí, pues, fuimos al ayuntamiento, más que nada a tocar puertas, a ver cuál puerta era la que se nos abría por el motivo de que pues aquí está pues muy inseguro, no tenemos que iluminación, no tenemos un andador digno de ser transitado ni con seguridad a cualquier hora, y pues las diferentes situaciones que ya les comentamos que pues aquí suceden. Nos fuimos el miércoles pasado y a ver quién nos abría la puerta, ¿no? A tocar puertas, a ver quién nos recibía para que nos dieran un apoyo y acomodar esto, que en sí, como ya les dijeron mis compañeras, no es algo que nos beneficie a nosotros, ni yo creo que ni a los que nada más estamos presentes nos beneficia, sino que queremos pues hacer un poquito por todos, ¿no? Que el día de mañana lleguemos bien a nuestra casa y que nuestros papás no estén con la preocupación de que dónde estamos. Entonces es más que nada eso que fuimos, y Joel nos recibió, muy amablemente nos recibió y pues aquí estamos tratando esto. Sí, recalcando que esto, igual los documentos tienen fecha del 4 de octubre, ya que pues desde antes ya estaba la movilización de los alumnos. Decirte, Milton, que cuando fueron, y decirles jóvenes, fueron ellos a presidencia, fueron a las diferentes áreas a tocar las puertas, al parecer nadie les hizo caso, llegaron conmigo, yo les dije con mucho gusto, vemos las problemáticas y necesidades que tengan. Entonces hoy nos citan ustedes aquí para saber qué es lo que más necesitan, cuál es la problemática, qué es lo que han estado viviendo, y ella nos hizo un documento que ahorita nos quieren entregar de las diferentes necesidades. Decirles que yo salí de aquí del tecnológico, yo estuve en el 2003-2007 y siempre teníamos una gran problemática por todos los jóvenes que se bajaban aquí en el crucero y se venían caminando. Fui regidor en el 2012-2015, se gestionó para que se hiciera el peatonal que hoy está desde el crucero hasta aquí, hasta el tecnológico. Sé que le faltan muchas cosas por hacer, sé que faltan muchas cosas en conjunto de realizarlo, pero lo que a mí me da mayor gusto es que ustedes como jóvenes empiecen a organizar, porque si ustedes se organizan y empiezan a trabajar por un fin común que es para todos ustedes, las autoridades del tecnológico, las autoridades del gobierno, las diferentes dependencias, los van a voltear a ver y a dar soluciones, pero si no se organizan, los van a dejar a un lado. Entonces yo vengo para apoyarlos a la demanda que hoy ustedes quieren. Seré partícipe con ustedes de gestionar en las áreas correspondientes derivado a las problemáticas, y me gustaría que en concreto nos digas cuáles son las problemáticas que ustedes son las que están demandando, y con gusto las áreas empresariales, aquí el contador Martín Medina y otros empresarios que hoy platicamos están con el gusto de poder apoyar a todos ustedes estudiantiles. No sé, Estrella, comentarlo. Bueno, aquí en el documento tenemos plasmado que es el acoso hacia las mujeres en nuestros andadores, ya que la mayoría de veces podemos encontrar personas ya alcoholizadas por la zona, utilizando el poco uso de la razón. De igual manera, los hombres encontrándose en situaciones donde han sido despojados de alguna pertenencia por las mismas personas y que se reúnen a ingerir sustancias enervantes. Esto se presta a que los caminos se encuentran con poca iluminación, ya que muchas veces los alumnos foráneos y locales deben de cruzar el andador,
debido a que las rutas de transporte público y escolar se encuentran con exceso de estudiantes. Haciendo énfasis en otra problemática del lugar, destaca la maleza que abunda y llega al punto de cubrir el camino. Nos es difícil cruzarlo y los alumnos temen que puedan sufrir alguna picadura por algún tipo de insecto y sus derivados. Por otro lado, el camino no se encuentra en condiciones factibles, ya que en tiempos de lluvia se encharca y enloda y debemos subir a la cinta asfáltica para continuar con el trayecto. Es de igual manera queremos recalcar que cuando los alumnos tienen la necesidad de llegar hacia el otro extremo de la carretera, deben esperar a que algún conductor con cultura vial logre cederles el paso, ya que si no es así, pueden ser atropellados. Y ya una vez externadas las problemáticas, las peticiones son las siguientes. Que se nos coloque alumbrado público en la parte baja del puente ferrocarrilero, tanto en el puente del tramo carretero y en la calle que desemboca entre Pedro Ramírez Vázquez y Jalisco 428 en Ciudad Guzmán, La Mesa y El Fresnillo. Que se nos haga una limpieza general de toda la maleza acumulada en vía generada falta de mantenimiento. Patrullaje en un lapso de 8:30 a 9:00 de la noche, ya que es el horario de salida de los estudiantes del turno vespertino. Y continuación del andador, concluyendo bajo el puente del tramo carretero. Llegar a un punto de acuerdo con los conductores del servicio de transporte, ya que en diversas ocasiones niegan el acceso de transporte a los estudiantes y no hacen sus respectivas paradas en lugares establecidos. Señalamientos peatonales. Implementación de sistemas de vigilancia en zonas aledañas a la zona. También lo que planeaban los alumnos es si se nos podría dar el apoyo para colocar un punto, en otros lugares se le llama el punto rosa, y esto es para que las mujeres al sentirse acosadas puedan tocar lo que se le llama el punto rosa y puede emitir una alarma. Entonces la persona que se encuentra cerca de ella al verse expuesta tiene la necesidad de abandonar el lugar, y esto que emite una alerta al 911 de manera eficiente y que realmente lo que se presentó sí es lo que se necesita, porque todos sabemos, estamos conscientes de que los que vienen de otras ciudades anexas al tecnológico muchas veces han sufrido de que de repente les dicen, ¿sabes qué? No hay camión, no hay manera de que te regreses, y tienen que caminar por áreas muy poco seguras para vida de poder regresarse a sus hogares, y no sabemos si conviene. Así que realmente creo que es necesario que no se busque deslindar las culpas, y que realmente no se busque que esto quede de esta manera, y que se le busque una solución lo más pronto posible. C y el 2B aquí, y tardan una hora de espera entre cada uno de los camiones si llega. Aparte, con toda la acumulación de alumnos, pues es muy grande, es muy que tienes que esperar. Por parte del tecnológico, ¿cuántos camiones tienen? Solamente tenemos uno, pero no llega a varios puntos de la ciudad. Llega de aquí hasta el centro, por donde está ahí. Y ya, pues las respectivas paradas que le queden cerca, pues va a recoger. Sale a las 8:30 y hay muchas ocasiones en donde tú, si sales a las 9 de la noche, te va a dejar el camión, ya no vas a tener manera de irte. Okay. Mira, para solución a estas peticiones que hoy nos dan, yo quiero serles muy franco por dónde tenemos que transitar, para que, como ella dice, que no queden solamente en oficios o en comentarios y no les den respuesta. Primero, los temas internos de los camiones del tecnológico. Ustedes unidos hagan la petición a la dirección correspondiente para que los camiones estén en los horarios correspondientes. Los manejaba ante la sociedad de alumnos, no sé cómo los manejan. ¿No es sociedad de alumnos? No. Acaba de renunciar. Entonces, únanse para que nombren a un delegado de la asociación de alumnos en lo que sale la convocatoria, para que elijan a nueva mesa directiva. Para que ustedes tengan a un representante que se empiece a trabajar unidos para dar soluciones a esto, si no, se va a derivar a que no se dé ninguna solución. Hablo de lo interno.
de lo externo. Hay varios comentarios que les van a decir que si le pertenece, dale mantenimiento al municipio de Guzmán, que si le pertenece, dale municipio, digo, perdón, mantenimiento al municipio de Zapotitlín. Si bien es cierto, estamos en la área de los límites entre Zapotitlín y Guzmán, pero una parte le compete al municipio de Guzmán y la otra a Zapotitlín. Es decir, de la carretera para allá le compete a Zapotitlín, de la carretera para acá le compete al municipio. Yo me llevo las peticiones para gestionar con el gobierno del estado y el gobierno municipal. Primero, con el gobierno del estado, la pinta de la carretera para que tengan los pasos peatonales y se genere un respeto o pueda haber un elemento en estas áreas. Eso hay que gestionarlo con el gobierno del estado. Para dar mantenimiento de maleza y dar mantenimiento a la área peatonal es con el municipio. Lo llevaré ante el pleno del ayuntamiento y asimismo al presidente municipal para dar seguimiento. Y yo personalmente me comprometo con ustedes a darle seguimiento puntual para que esto sí se le dé la solución correspondiente. Decirles a ustedes que todas las obras que hace un ayuntamiento las hace bajo un presupuesto. Hoy estamos ya en octubre y quedan 2 meses para que termine este año. Pero en los próximos días se va a presupuestar el recurso que se va a implementar para el 2024. Es decir, yo me comprometo a que se presupueste el mantenimiento del área peatonal desde el crucero hasta el tecnológico. Es decir, que se le dé mantenimiento y que se junte una bolsa económica para darle alumbrado al área peatonal. Si bien es cierto, hay alumbrado, pero va hacia la carretera, no al peatonal. Entonces voy a proponer que se etiquete recurso para que le pongan lámparas a toda la área peatonal hacia este lado. Y veremos aquí el área de abajo del puente de poner reflectores, ya sea con el municipio o el gobierno del estado. Y que la seguridad esté dando rondines más seguido y más cotidiano con ustedes. Hay un proyecto que ya se implementó hace unos meses que se llama Senderos Seguros. Lo llevó a cabo una regidora, Laura Martínez, al pleno del ayuntamiento para que se estudiara. Y también lo estamos llevando para que se haga en el CUSUR. Yo estoy trabajando en el CUSUR, pero ahora lo voy a trabajar de la mano aquí con ustedes. Ese sendero seguro es para que todas estas áreas donde ustedes transitan, existan diferentes áreas de seguridad, de elementos de seguridad, ya sean privadas por la escuela y por el municipio de lo que tenemos nosotros. Y que se le esté dando seguimiento, no después de que pase un problema, sino todo el tiempo seguido en el transcurso de los 12 meses del año, que ustedes se sientan seguros de que sí hay áreas. Para que todo esto se pueda llevar a una buena implementación, jóvenes, yo sí les pido que ustedes no se queden nomás con hoy o con los días anteriores que han estado manifestándose. Que le den un seguimiento puntual, porque ustedes tienen el derecho de que se les dé la seguridad y la limpieza adecuada en las áreas que ustedes transitan, porque pagamos todos impuestos y el municipio tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que ustedes puedan transitar y venir a estudiar dignamente y seguramente. El tema del transporte lo tenemos que ver con la iniciativa privada, que son los camiones verdes, porque ellos ya se manejan con una ruta desde el estado. Tenemos que ver cómo están sus rutas y cómo pues, nos pueden echar la mano para que vengan más a transitar los camiones para este lado. Entonces, yo gestionaré estos puntos que ustedes me acaban de decir y vámonos estándonos reuniendo aquí con la área representativa de ustedes y con ustedes jóvenes para en los próximos días ya tenerles una respuesta. Yo lo voy a subir al pleno para que trabajemos estas propuestas. Se lo voy a hacer llegar al presidente municipal, que sé que él también los buscará para darle una solución a todo esto. No sé si quieren comentar algo más.